When something says in parentheses Taylor's version next to it, that means I own it. Para mis topa girlies, ¿han visto cuando, bueno, llega el invierno y te ponen las camperas abrigadas? Y este visillo. Bueno, te pones todo eso y le, vos te pones el topa que a veces cae. Esto justo no se cae, pero lo que va el día termina ahí. Bueno, la solución, que es también antifuegos, es ponértela antes de ponerte la campera. O sea, no se la ve a la topa, lamentablemente, pero te protege los fuegos. Y la puedes usar tranquilo en invierno. Es la única solución que encontré por ahora. Si alguien sabe más soluciones, hable o calle para siempre. Diría la Taylor. Estoy un poco nerviosa. Porque ahora a las 2 tengo un casting, que es mi primer casting hablado, porque solo he hecho el rol de extra, entonces nunca he dicho nada. Y sí me sé los diálogos y las acciones, pero igual, como que nunca vaso estar ahí y olvidarme, pero trato de mantenerme positiva y decir, no, todo sería bien. Otra vez veo una escena de Los Sonámbulos, de Paula Hernández. Y yo soy simplemente una chica que está por su primera audición y que... más allá de cómo salga, estoy muy feliz de animarme a hacerlo. Porque no me animaba a salir de personajes extra y ahora sí. Creo que también para vivir del cine, para vivir todo el arte, es uno de mis diálogos favoritos. Creo que de los mejores guiones que de Sing Street, cuando le he dicho que fue un riesgo, te arriesgas a ser ridiculizado. Y cualquier tipo de arte es así, o sea, bueno, ahí porque creo una bandita de rock and roll. Entonces, específicamente era eso. Así que, sí, me tengo que arriesgar a ser ridiculizada, no me queda otra. Voy a volver del casting y me ido bien. O sea, sí me equivoqué un poco con las acciones, pero ahí los chicos me han dicho que pasaba muy seguido, así que no hay problema. Y pasamos re buena onda con los chicos. Nada, estoy muy feliz porque siento que me ha salido bien. Ahora soy muy feliz de haberme animado a hacer estas cosas. Acabo de recibir la mejor noticia del mundo. No puedo creerlo. Uno de los cortos que he hecho en pandemia con mis primos, Eugenio Casiopea, nos seleccionó para un festival. Es la primera vez que me pasa esto. No, nunca me había pasado. Es para First Time Filmmaker Sessions. Ya digo bien el nombre porque no puedo creer. Ya le digo bien de dónde son porque se... ¡Ah, no! Son de Inglaterra, no de Estados Unidos. El evento es ahora el 22 de abril. ¡Ah, no puedo creer! No, simplemente no puedo creer lo que estoy diciendo. ¡Ay, yo solo quiero hacer películas! ¿Qué se está dando? Tipo, yo estoy subiendo mi corto a la página que me han dicho y todavía no lo puedo creer. Creo que Amazon. En este momento se puede ir al cine y ya se puede ver Guerra Civil, Civil War con Kristen Dunst y Kylie, no me acuerdo el apellido, pero es la que hace de Priscilla. Ayer fui a ver Civil War de Alex Garland y estuvo muy buena. Se trata de un Estados Unidos distópico en donde dos estados, no me acuerdo cuáles, porque tiene 50, se rebelan y crean unas fuerzas occidentales y su idea es derrocar al presidente y como que crear un nuevo Estados Unidos. Y en realidad esto nos muestra desde el punto de vista de los fotoperiodistas de guerra, básicamente. Ah, bueno, esos fotoperiodistas quieren ir a D.C., a Washington D.C., a entrevistar al presidente que no da entrevistas hace como 14 meses,
porque hace 14 meses que empezó el conflicto y medio que se culpa del presidente. Paren que me acuerdo el nombre de los actores. Los que interpretan los cuatro periodistas son Kristen Dunst, Wagner Mora, Carly Spinney, Stephen McKinley Henderson. Y está muy buena, está muy interesante porque no es partidario. La película tipo, no te muestra un lado ni el otro, simplemente muestra lo que es fotografiar una guerra. Y está muy interesante en el sentido. Kristen Dunst, qué mujer, da una de las mejores actuaciones de su carrera. Yo doy mi vida por esa mujer. Mi vida por esa mujer. La amo. Además, pasaron un par de cositas que no tuve tanto tiempo de grabar. Al final, con el primer casting que había mostrado, no he quedado, pero fue una onda con los chicos. Pero terminé en otro rodaje, donde tuve creo que 3 líneas o 2, pero no importa, estuvo re lindo. Y a mí los chicos me mostraron y quedó re lindo, así que nada, una experiencia muy muy linda, la verdad. También he visto mi link del festival que me pasó el realizador y nada, re feliz por eso. La Taylor sacó The Georgia Poets Department. Y yo tenía razón cuando yo he dicho que ese álbum era para mí. Desde Evermore que Taylor no me dedica un álbum, así que gracias a mi amiga personal Taylor Swift por dedicarme un álbum. Y no solo es para mí, no solo tiene una mención de Patti Smith y Stevie Nicks, sino que el video musical de Fortnite incluye a George Charles y Ethan Hawke, que son los actores de Dead Poets Society. Y encima, si ustedes leen las batas que tienen en el video, las batas de médico, dice Dr. Anderson y Dr. Overstreet, que son los nombres de sus personajes. Así que la Taylor pensó en mí. Ella dijo, para vos. Y fue para mí. Para mí y para mis hermanas, que somos unas poetas torturadas. Bueno, y ahora sí. Mis canciones favoritas no son un top, pero las tengo aquí anotadas, que son las que más me han gustado hasta ahora. Florida. Te amo, Florence. Who's Afraid of Little Old Me, The Smallest Man Who Ever Lived, I Can Do It With a Broken Heart, I Hate It Kid, L-O-M-L, Guilty as Sins, I Can Fix Him, No Really I Can, Yo, cada vez que tengo un crush, I'm Gonna Get You Back, Albatross, The Manuscript, The Prophecy, and Thank You Only. Y nada, muchas gracias por ver, y nos vemos en otro momento. Ain't no lie, baby, bye, bye, bye.